tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, aquí en Edumanía, no sin antes agradecer el espacio a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y, por supuesto, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de esta institución y que nos permite este espacio para Edumanía. Y hoy iniciamos con nuestra primera cápsula de educación digital y, como desde la tercera temporada de Edumanía, nos viene acompañando José Manuel Mesa. José Manuel, qué gusto que estés con nosotros otra vez. Muchas gracias, a mí me da mucho más gusto acompañarlos. Y bueno, pues hoy empezamos con un tema que pues a todos nos preocupa mucho, se ve con pocas soluciones todavía o con pocos avances, que es el ciberacoso. El ciberacoso a través, pues, de las redes sociales, en fin, todo esto que se está utilizando ahora para molestarse a través de las redes sociales. ¿De qué va esto, José? Pues básicamente es eso, molestar a otros, levantar falsos, calumnias, y se ve potencializado porque era algo que ya sucedía en espacios físicos, ¿no? Pero ahora se ve potencializado, como tú lo mencionabas, a través de las redes sociales y de estos medios relacionados con Internet. Tiene muchas consecuencias, Lore, ha tenido impacto fuerte psicológico en los chicos, sobre todo, desde humillación, ansiedad, depresión, ira, ¿no? De empezar a faltar a clase, y ha llegado en muchos casos al suicidio, ¿no?, de los adolescentes. Entonces es una problemática muy fuerte. Sin embargo, como decías tú, puede que parezca que no tenga cierta solución, pero a través de la investigación y de la intervención se han llegado a generar algunas estrategias y algunas alternativas. Lo primero que hay que tener claro son los actores del ciberacoso, ¿no? Hay tres actores: la víctima, el acosador y los testigos, ¿no? En general, bueno, el acosador es aquel que lleva a cabo la humillación, aquel que levanta las calumnias, aquel que agrede vía redes sociales. Está la víctima, que es quien recibe esta problemática. Pero también están los testigos, y parece que con los testigos estamos dando justamente en el clavo de poder erradicar un poco esta conducta. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de testigos, como seguramente te imaginarás. Los que solamente están viendo, los que están viendo pero de vez en cuando actúan, y los que son cómplices también del ciberacoso, ¿no? Entonces, bueno, creemos que justamente a través de los testigos es como podemos nosotros incidir. ¿Cómo? Pues precisamente invitando a que eviten compartir y eviten ser parte del problema. Decías hace un momento, José Manuel, algo muy interesante de lo que casi no hablamos. O sea, hablamos sí como de este círculo de la violencia, cómo se da, el que acosa, la víctima y los testigos, pero quisiera que profundizáramos un poquito en el tipo de enfermedades, o no sé si podrían, dímelo tú. Sí, sí, problemáticas. O problemáticas psíquicas. Uh-huh. De las cuales son derivadas del ciberacoso. Platícanos un poquito de eso. Bueno, por ejemplo, lo primero es ansiedad, ¿no?, depresión, que va muy relacionada una con la otra y que generalmente pues la manifiestan evitando continuar yendo a clase, por ejemplo, aislándose, que es algo muy importante. Muchas veces se cree que el ciberacoso es solamente agresión, pero inclusive la exclusión es parte del ciberacoso, ¿no? Entonces, aquel que es excluido, por supuesto que se siente pues un cero a la izquierda, empieza a dejar de sentirse parte de un grupo de pertenencia, y por supuesto que eso es muy importante en la edad adolescente, ¿no? El hecho de ser parte de un grupo, de tener amigos, de tener compañeros y de generar medios sociales, no solamente presenciales, sino también en línea, para formar parte de algo, ¿no? Imagínate aquellos chicos que comparten de ciberacoso, son excluidos de grupos de WhatsApp, porque es algo muy común, ¿no? Tú no vas a estar, o de repente ya te sacaron, o de repente ya no estás, o de repente te enteras que hay otro grupo alterno en el que ya no estás incluido por alguna situación que alguien haya generado, ¿no? Algo importante también que quiero resaltar es que muchas veces, a diferencia del bullying o el acoso presencial, el ciberacoso puede caer en el anonimato del acosador, ¿no? Claro. Entonces, en el salón de clases, pues tú sabes quién te está molestando, pero muchas veces en el ciberacoso puedes no saber quién originó toda esta bola de calumnias o de agresiones, ¿no? Y eso te lleva a otro escenario, porque obviamente no sabes de quién cuidarte, si de tus amigos, de tus enemigos, no sabes quién está contigo, quién está en tu contra, ¿no? Y eso puede generar muchas problemáticas psicológicas. Y además muchos problemas interpersonales dentro, claro, de la aula. ¿No? Dentro y fuera, además, ahora, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, esto a partir de las redes sociales es exponencial, ¿no? No solamente se entera tu salón, no solamente se entera tu escuela, tu grado,
los maestros, sino puede trascender a otras escuelas a nivel estatal, a nivel nacional, se puede volver viral, pues. Claro, yo creo que aquí la gran recomendación es observar a nuestros hijos, observar a nuestros alumnos, observar a nuestros mismos compañeros claro. de clase. Y generar una cultura del apoyo, ¿no? Generar una cultura de no compartir, porque ahí está la clave, no compartir cuando tú sabes que eso está siendo parte de agresión a otro, ¿no? Tú si estás compartiendo el mismo video por medios sociales, en tu Facebook, en WhatsApp, lo estás reenviando a otros, porque qué gracioso, pero no sabes qué está viviendo la víctima que sale en ese video. Hay que ponernos en los pies. Exactamente, ¿no? Empatía. Creo que empatía es algo muy importante también en este sentido. Pues muchísimas gracias. No, pues de qué logro ustedes. No dejan de vernos.